Continuamos hoy con el tema las siete iglesias del Apocalipsis. We continue today with the seven churches of Revelation. Y hoy estaremos tratando la iglesia de Esmirna. And today we're talking about the church from Smyrna. Si es posible, por favor, busque sus Biblias. Apocalipsis capítulo 2. Please open your Bibles to Revelation chapter 2. Estaremos leyendo desde el verso 8 hasta el 11. We'll be reading verses 8 through 11. Tendremos estos versos en la pantalla en inglés y en español. We have the verses on the screen in Spanish and English. Pero si es posible, busquen sus Biblias también. But if possible, please open up your Bibles. Invitamos a ustedes, hermanos, que están en el internet con nosotros, por favor, vean sus Biblias también. We invite you, those who are online with us, to please also follow in your Bible. Y dice la palabra de Dios. The word says. En el verso 8. Verse 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. To the angel of the church Smyrna, write. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. These are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. No temas en nada lo que vas a padecer. Do not be afraid of what you are about to suffer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. I tell you, the devil will put some of you in prison. Para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. To test you, and you will suffer persecution for 10 days. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. El que tiene oído, oiga. Whoever has ears, let them hear. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. What the Spirit says to the churches. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Por nosotros, nuestro pastor Daniel Villa. And with us, our pastor Daniel Villa. Mis amados, un gusto verlos. It's a pleasure to see you. El segundo mensaje está dirigido a la iglesia de Esmirna. The second message is written to the church of Smyrna. Y es de hecho la carta más breve de las siete cartas. And this is the most brief letter of the seven letters. Los historiadores dicen que esta era la ciudad más bella de las siete iglesias, de las siete ciudades. Historians say that this was the most beautiful of the seven cities. Que era una ciudad próspera y muy fiel a Roma. It was a prosperous city and very faithful to Rome. El nombre Esmirna viene de la palabra amarga y se relaciona con la palabra mirra. The name Smyrna comes from the word bitter and is related to the word to myrrh. De hecho, eran como unas palmeras que producían mirra en la ciudad. It was like plants that produced myrrh. La ciudad sigue funcionando como una comunidad que funciona hoy, se llama Izmir, muy, muy, muy bonito de hecho. And today it continues to function as a city called Izmir. También era conocida por sus avances en la ciencia y la medicina. It was also known for its advances in science and medicine. Y se consideraba como el orgullo de la provincia de Asia. And it was considered the pride of Asia. Cerca del año 25 después de Cristo. And about the year 25. La ciudad ganó la distinción de levantar un templo al emperador Tiberio. The city was distinguished for having raised a temple for the emperor of Tiberius. Habían otras ciudades interesadas, pero finalmente Esmirna obtuvo el privilegio de construir el templo. There were others that were considered, but in the end, Smyrna had the privilege of having done this. Así que la ciudad se destacó por el culto a Roma, por el culto al emperador. So the city ended up standing out for service to this emperor.
Y cada año todos los habitantes tenían que venir y quemar incienso frente al busto, adorar el busto del emperador. And so each year the city had to come out and burn incense in worship to the statue of the emperor. Y al hacerlo tenían que declarar. And when they did so, they had to declare. César es el Señor. Caesar is Lord. Esto fue un terrible problema para todos los cristianos que vivían en Esmirna. This was a terrible problem for the Christians in Smyrna. Porque se negaban a cumplirlo, se negaban a hacerlo. Because they refused to do so. Y fueron entonces perseguidos por esta causa. And so they were persecuted for this reason. Esta iglesia en Esmirna, por lo más probable que haya sido fundada por Pablo en su tercer viaje misionero. The church was probably founded by Paul in one of his journeys. Tercer viaje, así es. His third journey. Y es muy probable, mis amados, que para la época en que estas cosas están pasando, Policarpo haya sido el obispo de la iglesia. It's also possible that the bishop was one man named Polycarp. Policarpo era un discípulo de Juan. Polycarp was a disciple of John. Y había sido muy fiel. De hecho, fue fiel hasta la muerte, como veremos. He had been very faithful, as a matter of fact, faithful to death, as we will see. En el año 155 después de Cristo fue quemado vivo. In the year 155, he was burned alive. Es decir, como unos 60 años después que esta carta fue escrita. It was about 60 years after this letter had been written. Déjame contarle algo de cómo pasó esto. Let me tell you a little bit about how this happened. Se le pidió a ya siendo un anciano, a Policarpo, que dijera. He was already an elder, Polycarp, and he was asked to say, César es el Señor. Caesar is Lord. Pero él rehusó hacerlo. And he refused to do so. Y fue llevado entonces a un estadio. So he was taken to a stadium. Y el procurador romano le insistía diciendo, and the Roman leader insisted, jura y maldice a Cristo y te pondré en libertad. For him to reject Christ and he would be saved. Y Policarpo respondía, o respondió. And Polycarp responded. Respondió, 86 años le he servido y nunca he hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? I have served him for 86 years. How can I reject my savior? El procurador insistía. And the leader insisted. Y entonces Policarpo responde. And so Polycarp responded. Puesto que estás insistiendo inútilmente en que jure por la fortuna de César. You are uselessly insisting that I worship the fortune of Caesar. Y pretende desconocer quién soy y lo que yo hago. And you pretend to not know who I am and what I do. Escúchame declarar con toda intrepidez que soy un cristiano. Listen to me declare with all certainty that I am a Christian. Entonces el procónsul le responde. And the proconsul responds. Tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré. I have here some si no wild arrepientes. Beasts, and I will throw you to them if you don't repent. Y después agregó. And then he added. Puesto que desprecias a las fieras. And if you don't want the beasts. Si no te arrepientes. If you don't repent. Haré que seas consumido por el fuego. Then I will make you be consumed by fire. Policarpo, un anciano, está hablando de un hombre de 80 y tantos años. And Polycarp, a very old man, about 80 something years old. Tendría más porque dijo que ha servido al Señor por 86. And perhaps more because he said he had been serving for 86 years. Él le dice, "Tú me amenazas con fuego que quema por una hora." He says, "You threaten me with fire that will burn for an hour." Y que después de esto se apaga. And after that it will be off. Pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero. But you ignore the fire of judgment. Y del castigo eterno. And of eternal punishment. Reservado para todos los pecadores. Reserved for all sinners. Pero ¿por qué te demoras? So what are you waiting for? Haz lo que quieras, le do decía. What you want. Poco después la gente empezó a traer leña. And a little after people started bringing firewood. Sobre todo a los judíos. Overall the Jews. Y interesantemente la historia dice que ese día era sábado. And the story says that it was a Sabbath.
y que a pesar de eso cargaron leñas para quemar vivo a Policarpo. And despite that, they brought firewood to burn. Y así murió este hombre testificando que Cristo era su Salvador. And that is how this man died, testifying that Jesus was his Lord. La idea de contar esa historia, the idea of telling you this story, es que tengamos un cuadro más claro de cuál es la situación en la iglesia o en la ciudad de Esmirna. So that we have a better picture of what was going on in the city of Smyrna. Esa iglesia que sufría esta alta preocupación, esta alta persecución a la que Cristo le envía esta carta. This church was suffering this type of persecution, and this letter is to them. Cristo le dice, Christ says, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que tuvo muerto y vivió, dice esto. To the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Sin duda, hermanos, estas palabras fueron especialmente escogidas para esta iglesia en la situación en que estaban. Without a doubt, these words were chosen for this church and the situation they were going through. Él le dice, yo soy el primero y el último. He says, I am the first and the last. La idea del primero habla del creador. The idea of the first speaks to the creator. Del Dios todopoderoso. The God Almighty. El que ha creado y sostiene todas las cosas. The one who created and sustains all things. Pero el último, but the last, habla del Señor de la historia. Speaks to the Lord of history. Que es el mismo Señor Jesucristo. Who is the same Jesus. Entonces, Christ. La idea es desde el principio hasta ahora yo tengo el poder. The idea is that from the beginning to the end I have the power. Porque amados míos, una vez más les digo, la historia va. Because my brethren, the story is. La historia irá. The story will continue. Y la historia llegará. And the story will reach. Por donde la Biblia dice que va. Where the Bible says it will go. Por donde el libro de Apocalipsis dice que va. Via the book of Revelation. Así que fueron palabras, debieron ser unas palabras dulces para esta iglesia. So these must have been some sweet words to this church. La idea es que todo estaba en sus manos. The idea is that everything was in his hands. Y le dice, el que vivió, el que murió y vivió. He says, the one who lived and died. Y esto era parte de lo que le había dicho a Juan. Cuando empieza la carta, capítulo 1. And this was part of what he had said to John when the letter begins in chapter 1. Los versos 17 y 18. Verses 17 and 18. ¿Lo lee conmigo? Dice, dijo a Juan, ¿no? En su, he en su introducción. John. Él le dice a Juan, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Do not be afraid. I am the first and the last. El que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Aleluya. I am the living one. I was dead and now look, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. This is what the Lord is telling the church. El victorioso, the victorious el que one, tiene todo poder, the one who has all power, desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, from the beginning to the end, él te está hablando. He is speaking to you. Le dice en el verso 9, he says in verse 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. I know your afflictions and your poverty. Y tu pobreza. And your poverty. Pero tú eres rico. Yet you are rich. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Es maravilloso, amados y amadas, recordar que el Señor siempre, siempre conoce nuestras obras. It is marvelous to remember that the Lord knows our work. Que Él sabe quiénes somos. He knows who we are. Y lo que hacemos. And what we do. Tanto las buenas como las malas, Él las conoce. The good and the bad, He knows it. Y el Señor se lo manifiesta aquí. And he manifests this to them. Yo, tus obras me son conocidas. Yo conozco tus obras. I know your works. Y le añade, y conozco tu tribulación. And I know your afflictions. Cristo reconocía la aflicción, las dificultades que esta iglesia pasaba. He knew, Christ knew the affliction, the difficulty that
this church was going through. Y también dice que conoce su pobreza. And he also says he knew their poverty. Mis amados, los creyentes allí eran perseguidos. The believers in this church were persecuted. Al no querer negar su fe y reconocer a César, eran perseguidos. By not wanting to reject their faith and follow Caesar, they were persecuted. Podrían ser ricos espiritualmente, pero eran realmente pobres. They were spiritually rich, but in reality they were poor. Las puertas de la economía de la ciudad se le cerraban a ellos porque ellos no adoraban a César. The doors of economy in the city were closed to them because they did not worship Caesar. No podían vender sus productos ni nadie le compraba sus productos. And no one would buy their product. Muchas veces fueron despojados de sus pertenencias. Many times they were kicked out. Esmirna era, como ya dijimos, un centro importante del culto imperial romano. Esmirna was the center of the Roman Empire. Y todo el que rehusaba adorar a César como señor era excluido de los gremios de la ciudad. And anyone who refused to follow Caesar was rejected. Eso significaba desempleo y pobreza. That meant they were unemployed and very poor. De hecho, la palabra que aquí usa para pobreza dice lo que saben. As a matter of fact, the word here used for poverty, que era una expresión de no tienen nada, no tienen nada, no, están completamente sin nada. Really meant that they were miserably poor. They had absolutely nothing. Sin embargo, el Señor dice, ustedes son ricos. Aleluya. Yet the Lord says, you are rich. El Señor dice, pero ustedes son ricos. And the Lord says, yet you are rich. Los cristianos de Esmirna eran pobres materialmente, pero muy ricos espiritualmente. The Christians in Smyrna were poor, but spiritually rich. Y amados, esa era realmente su realidad. And that was their reality. Porque nosotros somos lo que el Señor dice que nosotros somos. Because we are what the Lord says we are. Y nosotros tenemos lo que el Señor dice que nosotros tenemos. And we have what the Lord says we have. Por encima de las apariencias o de lo que la ciudad o de lo que la sociedad diga. Despite appearances or what society says. Esas fueron las palabras contrarias a las que él le dijo a la iglesia de Odisea. De la Odisea. This was these words are contrary to what he said to the church of Laodicea. Porque la iglesia de Laodicea ellos eran ricos. Because the church in Laodicea they were rich. Y el Señor dijo ustedes son pobres. And the Lord told them you are poor. Pero es interesante que a esta iglesia que eran pobres. But to this church that was poor. Y eran pobres por sostener la verdad. And they were poor because they were upholding the truth. Eran pobres, mis amados, por serle fiel al Señor. They were poor because they were being faithful to the Lord. Eran pobres porque estaban decididos a morir pero no negar su fe. They were poor because they decided that they would die but not reject their faith. Este es un excelente ejemplo para cualquier iglesia en cualquier ciudad y en cualquier circunstancia. This is an excellent example for any church in any circumstance. Estaban pasándola muy mal sencillamente porque querían serle fieles al Señor. They were having a very difficult time because they wanted to be faithful to the Lord. Habían privilegios en la ciudad porque la ciudad era una ciudad muy próspera. There were privileges in the city because the city itself was prosperous. Aquí entre nosotros y que no salga de este cuarto. And here among us without leaking out. Realmente hay cosas que se consiguen en Nueva York que usted no consigue en ninguna otra ciudad. There are things you can find in New York City that you can't find anywhere else. Que solamente Nueva York, New York City lo hace. That only New York City makes. Pero a veces aquí hay que pagar un precio, mis amados. But sometimes we have to pay a price. Que cuando usted dice la verdad, no consigue las cosas. And when you say the truth, you can't acquire things. Porque el sistema es así. Because the system asunto is del like sistema. That. That's how usted the system se pasó works. Por un centavo en su salario y ayudar ya no se la dan. If se by one cent you make too much for a certain benefit, y algunos son tentados no solamente a hablar de un centavo, hablan de lo que sea por sostener algunas cosas. And some are tempted to say whatever in order to acquire certain benefits. Hay gente que tiene hijos todos los años. Some have a child every year. Y el gobierno le pregunta, ¿dónde está tu marido? And the government says, well, where's your husband? No sé. I don't know. Y dame el seguro social de él. Give me your husband's social no security tengo. Number. No, I don't pregunté, have. ¿Cómo es que tienen hijos todos los años y no hay manera de encontrarlo, de saber dónde well, están? How is it that you have children every year and you don't know where your husband is? Hablamos de estas cosas, se supone que ningún creyente participa en ella.
We speak of these things, and of course, no believer participates in this. Y esta iglesia es un excelente ejemplo de lo que estamos diciendo. And this church is an excellent example of what we're talking about. Era una ciudad rica con muchas ventajas. The city was rich and had a lot of advantages. El problema solamente era que había que adorar a César. The problem is that you had to worship Caesar. Y ellos decían, Jesucristo es el Señor. And they said, Jesus Jesucristo es el Señor. Jesus is the Lord. ¿Usted lo puede decir conmigo? Can Jesucristo es me? El Señor. Jesus is the Lord. Mis amados, decirlo hoy no cuesta nada. Decirlo aquí hoy no cuesta nada. To say it today costs you nothing. Pero tenemos que sostener eso con nuestras vidas. But we have to sustain that for our lives. En casa. At home. En el trabajo, at work, en la universidad, at school, cuando tenga que ser, cuando se demanda nuestra fe, cuando se demanda creerle al Señor, when you are demanded to believe in the Lord, es el momento de decir Jesucristo es el Señor de mi vida. That's when you have to say Jesus is the Lord of my life. Se atrevan a decir conmigo, pase lo que pase, se atreven a decirlo. Do you dare say with me, no matter what? Esa es la verdad bíblica, mis amados. That is the biblical truth. Los judíos calumniaban a los creyentes. The Jews badmouthed the Christians. E incitaban al pueblo contra ellos. And they incited the people against them. Los judíos estaban exentos de adorar al César. The Jews were exempt from worshiping Caesar. Porque su religión era una reconocida, entonces no se le demandaba adorar al César. Because their religion was recognized, and so they weren't forced to worship Caesar. De hecho, al principio los cristianos estuvieron protegidos por esa ley. As a matter of fact, at the beginning, the Christians were protected by that law. Hasta que proclamaron resurrección y todo esto del Señor Jesucristo. Until they proclaimed the resurrection of Jesus Christ. Y los propios judíos dijeron, no, esa gente no son nuestra. Esa and gente no tiene nada que ver con nosotros. Said, no, they have nothing to do with us. Entonces perdieron esa protección que el gobierno le daba. And so the Christians lost that protection that the government had given them. Una frase similar a esta que menciona de la blasfemia de los judíos. A similar phrase. Lo encontramos en el capítulo 3, el verso 9. Chapter 3, verse 9. En una clara referencia a los judíos, a las diferencias raciales que ellos hacían. There was a clear difference in the racial differences that y la Biblia y Juan dice estos no son verdaderos judíos. He said John said that these were not true Jews. Porque no son en verdad legítimos hijos de Abraham, esa es la idea. Because they weren't legitimate sons of Abraham. Porque no han recibido a su Mesías, esa es la idea. Because they haven't received the Messiah. Y debiendo ser sinagoga de Dios. And instead of being the synagogue of God, vinieron a ser sinagoga de Satanás. They eso became lo que Juan the dice. Synagogue of Satan. Veamos el verso 10. Let's see verse 10. De hecho, aquí el Señor a esta carta, solamente dos cartas, no hay ningún reproche. There is no reproach in these two letters. Absolutamente ninguno. Absolutely none. El verso 10 dice, verse 10 says, no temas en nada lo que vas a padecer. Do not be afraid of what you are about to suffer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. The devil will put some of you in prison. Para ser probados y tendrán tribulación por 10 días. To test you and you will suffer persecution for 10 days. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Be faithful even to the point of death and I will give you life as your victor's crown. Me fascina, mis amados, que otra vez, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. It fascinates me that the King of Kings and Lord of Lords. El victorioso, lo dice conmigo. The victorious one. Él es el Señor, él es el victorioso. He is the victorious one. Por eso habla así, porque él es el victorioso. And that's why he speaks that way, because he is the victorious one. Le dice, no temas. He says, do not fear. O no teman. Wow. Do not be afraid. Y cuando uno escucha esto, uno dice, pero ¿cómo no temer, verdad? You say, well, how can I not be afraid? Pero el Señor, el Todopoderoso, le dice, no teman. But the Lord, the Almighty, says, do not be afraid. Son en verdad palabras de esperanza. These are words of hope. Del Señor victorioso a todos los que están siendo perseguidos. Of the victorious Lord to all those who are being persecuted.
Y Satanás era realmente que estaba detrás de esas persecuciones. And Satan was behind all this persecution. Usando a muchos instrumentos, pero era él. Using many instruments, but it was him. Y los enviaría a la cárcel. And he would send them to jail. El problema era que normalmente los que iban a la cárcel no salían. And typically those who went to jail never came back out. Era normalmente un preludio para la ejecución. It's really a prelude to execution. Los cristianos eran entregados por informantes, personas que informaban al gobierno. The Christians were turned in by informants. Y el Señor dice que usaría esas mismas persecuciones como una prueba para su pueblo. And the Lord said that he would use that same persecution for his victory. Y les dice, esto durará 10 días. And he says, this is going to last 10 days. Si usted está leyendo la carta y le dice, durará esta persecución por 10 días. If you're reading this letter and you see that it says you're going to be persecuted for 10 days. ¿Usted qué entiende, mi amado? What would you understand? Algunos piensan que eran literalmente 10 días. Some believe that it was literally 10 days. Otros piensan que eran 10 años. Others believe it was 10 years. Pero la historia nos demuestra que no era ni uno ni otro. But the story shows us that it was not one or the other. Porque la persecución sobre los cristianos en Esmirna duró mucho tiempo. Because the persecution of the believers of Smyrna lasted a very, very long time. Se toma lo de 10 años como breve, como algo que tiene un fin, que no es para siempre. We take the term 10 years as something that has an end, that it would not be forever. Porque hasta el poderoso Imperio Romano tuvo su final. Because even the powerful Roman Empire had an end. Intentaron detener la iglesia. They tried to hold the church. Y la iglesia sigue en pie. And the church is still on foot. Y el Imperio Romano ya desapareció. And the Roman Empire has disappeared. Y hubo un señor. Bueno, déjeme no meterme. Sí, ¿por qué no? Vivía uno de ellos vivía aquí, pero el grupo, un famosísimo grupo. One of them lived here. De cuando David era joven. Y a famous niño. Group when I was a child and David los Beatles, was older. Los Beatles. The Beatles. Dijeron que iban a ser más famosos que Jesucristo. The Beatles said that they would be more famous than Christ. Y que en poco tiempo se hablaría de ellos más que de Jesús. And that in a short time people would speak more of them than of Cristo Christ. Cristo sigue incomovible por los siglos de los siglos. And Jesus continues to be immovable forever and ever. En medio de eso, el Señor le dice esa frase: "Sé fiel hasta la muerte." In the midst of this, wow. Jesus says, "Be faithful to the end." Sé fiel hasta la muerte. Be faithful to the point of death. Lo repite conmigo, se lo dice a alguien cerca de usted. Sé fiel hasta la muerte. Say it to someone near you. Be faithful even to the point of death. Y la idea, mis amados, de ser fiel hasta la muerte. And the idea of being faithful to the end. No es sencillamente ser leal hasta que uno muera. Eso no era. It's not simply being loyal until you die. Lo que realmente significa es. What it really means. Ser fiel aunque te cueste la vida. Is to be faithful even if it costs you your life. Ser fiel hasta la muerte, lo que significa es. To be faithful to death means. Mantente en Cristo, pase, por favor. Stay firm in Christ no matter what. Y la pregunta es, ¿este mensaje puede ser más actual? And the question is, can this message be more real? Fíjese, mis amados, porque hoy exactamente igual que antes. Because today, just like before. Esa verdad sí se levanta firme. This truth is lifted high. El creyente en Cristo tiene que ser fiel, cueste. The believer in Christ has to be faithful. No matter what. En muchas ocasiones tengo que recordarme que este mensaje está en el aire, porque a veces creo que le estoy hablando solamente a ustedes. Sometimes I believe I'm speaking to just you all. Pero si hubiese costado la vida venir hoy. If it costs you your life to come here today, ¿el pastor habrá venido? ¿Habría venido? Would the pastor be here? Yo creo que Naime me hubiese traído. Maybe Naime would have brought me. Hablando en serio, mis amados, but porque seriously, que nosotros, mire, mis amados,
La iglesia en todos los periodos de la historia ha sido perseguida. The church in all periods of time has been persecuted. Hoy mismo hay gente siendo perseguido por predicar el evangelio. This day and age, people are persecuted for preaching the gospel. Y tengo que preguntarme. And I have to ask myself. ¿Qué en cuanto a nosotros? What about us? Porque el asunto es que nos van a perseguir por predicar la palabra. Because we will be persecuted for preaching the word. Pero el problema es que esta es la única palabra que lleva al cielo. The thing is that this is the word that takes you to heaven. Es que hay un solo camino y es Cristo Jesús. There is just one path and it's Jesus Christ. No crea aquello de que todos los caminos llegan a Roma. Bueno, a Roma sí. Don't believe that all paths reach to Rome. Well, maybe yes to Rome. Usted sabe, no, Roma era un imperio tan grande. Rome was a large empire. E hicieron caminos por donde quiera, no importa dónde uno estaba, en qué lugar del imperio uno estaba. And they made paths so that no matter where you were, podía llegar a Roma. You could get to Rome. Y no importa dónde usted se encuentra. And didn't matter where you are, puede llegar al cielo. You can get to heaven. Pero solo y solamente a través del Señor Jesucristo. But only and only through Jesus Christ. Hay gente que dirá, no, lo importante es creer. Some people might say, no, the important thing is to believe. Creer en Cristo Jesús. To believe in Jesus Christ. Porque la fe por fe no salva, es la fe en Cristo la que salva. Because faith just by faith doesn't save, it's Jesus Christ. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful even to the point of death. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful even to the point of death. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful even to the point of death. Y déjeme aprovechar y decir, mi amado, mire, respetamos si usted quiere quedarse en casa, lo respetamos de todo corazón. And let me say this, yeah, we respect you if you want to stay home. Hay gente que no sale a ningún sitio y está en su casa y respetamos eso. There are people who don't go out for nothing and we respect that. Pero si usted va al trabajo, but if you go to work, va al party, you go to a party, va a la fiesta, you go to the park, va al super, you go to the supermarket, va hasta donde no lo llaman, you go even when you're not called to go. ¿Por qué no venir al templo? Why can't you come to the temple? Yo sé que para algunos la idea de sufrir por Cristo no es muy simpática. I know that for some the idea of suffering for Christ is not very nice. It's not. Y también que tampoco se predica mucho de esto. And we don't preach a lot about this. Pero la Biblia enseña que es un privilegio sufrir por Cristo Jesús. But the word teaches that it is a privilege to suffer for Christ. Y creo que algún día esto separará la paja del trigo. Someday. Sorry. This is esto going to va a distinguir entre creyente o no creyente. The believers and the non-believers will be distinguished. Y yo espero que usted esté aquí firme. And I hope that you will be here firm. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Be faithful even to the point of death and I will give you life as your crown. Fíjese lo que el Señor promete, la corona de la vida. He promises the victor's crown. La única vida. The only life. Porque mis amados, mire, finalmente, después de que usted, no importa finalmente cómo uno muera, todos vamos a morir. Because in the end, doesn't matter how you die, we're all going to die. Habrá gente que no querrá dar su vida por Cristo por temor a morir, pero de todas maneras vamos a morir un día. Some people might not want to give their life for Christ, but at the end, we're all going to die. Pero cuando uno muere en Cristo, tiene vida y vida en abundancia, when asegurada. You, aleluya. When you die in Christ, you are certain to have life and life, eternal life. Y toda la diferencia es con Cristo o sin Cristo. And all of the difference is whether you are with Christ or without Christ. Como he dicho otras veces, hay muchas maneras en que uno puede alcanzar la muerte, lo que la muerte no puede alcanzar a nosotros. There are many ways that death could reach you. Pero hay solamente dos maneras de morir. There's only two ways to die. Con Cristo o sin Cristo. With Christ or without Christ. ¿Cuál es su caso? What is your case? Venga a Cristo hoy y tenga vida eterna. Come to Christ today and have eternal life. A muchos lo desespera la idea de sufrir por Cristo. Many are don't like this idea of dying for Christ. Y la idea es salir de este mundo cuanto antes para no sufrir. And the idea is to leave this world so that they don't have to suffer. Pero sufrir es un privilegio.
But to suffer is a privilege. Es una interesante paradoja de la soberanía divina. It's an interesting paradox. Y de nuestra experiencia en este mundo caído. In our experience in this fallen world. El verso 11. Verse 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Esta, como todas las otras cartas, no solamente era a esta iglesia local. This one, just as the other letters, was not to the local church. Era a todas las iglesias. It was to all the churches. Y nosotros también somos la iglesia del Señor, and ¿cierto? We are also the church of the Lord. Y cuando vimos a Éfeso, pensamos, caramba, queremos ser una iglesia como Éfeso. And when we saw Ephesians, parte, ¿no? We were like, wow, we want to be like the church of Ephesians. Por lo menos había que arreglar asunto aquello de amar al Señor y ir a nuestro desafío esa semana. We had to love the Lord and be challenged that week. Pero quisiéramos parecernos a la iglesia de Esmirna. But do we want to be like the church of Smyrna? El Señor le dijo, ustedes son ricos. The Lord says, you are rich. Como que no le inspira mucho eso, ¿no? Seems you're not inspired by that. El Señor dice, el que tiene oído para oír, que oiga. Lord says, whoever has ears, let them hear. La idea es, presta atención a lo que el Espíritu de Dios está diciendo. He says, pay attention to what the Spirit is saying. Amado, amada mía, preste atención a lo que el Señor está diciéndonos también en esta misma mañana nosotros. Beloved, pay attention to what the Lord is saying this morning to us. Ese mensaje de Dios y debemos prestar atención. This is a message from God, and we have to pay attention. Y se promete a los fieles la corona de la victoria. Esa es la idea. The victor's crown is promised to the believers. Una gloriosa en el cielo. Something glorious in heaven. La corona del vencedor, que ellos conocían bien, porque en los juegos que se hacían había siempre un vencedor. The victor's crown was very well known because of the games they would play, and there was always a winner. Y es de esa corona que Pedro dice que es, and this crown of which Peter speaks, una herencia incorruptible, an incorruptible, incontaminada e inaccesible, not contaminated and accessible, reservada en los cielos, reserved in heaven, para nosotros, for us. La idea detrás de esto, lo que el Señor realmente le está diciendo, mis amados, the idea behind this, es que aunque algún creyente sea asesinado, is that even if a believer is murdered, cuando le dice, no sufrirá, déjalo otra vez, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, when it says that the victorious one will not be hurt by the second death, es que aunque algún creyente fuera muerto, sufriera, fuera asesinado, the idea is that even if a believer was murdered, aunque experimentara la primera muerte, que es esta, he experienced the first death, which is this one, no recibirá daño en la segunda muerte. He would not be hurt by the second death. Es decir, no serían lanzados al lago de fuego y azufre. In other words, they would not be thrown into the lake of fire. Así que esto nos pone otra vez o nos trae el asunto de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? And so this brings to us this idea of the second death. What is the second death? La Biblia habla en este caso de primera y segunda muerte. The Bible speaks of a first and second death. Y nos dice que es un privilegio estar en la primera, pero una desgracia estar en la segunda. And it says that it's a privilege to be in the first death, but a disgrace to be in the second death. Entonces, terminemos nuestra meditación pensando, ¿de qué el Señor nos está librando en la segunda muerte? So let's end our meditation today in understanding what is the Lord speaking of. El capítulo 20 de Apocalipsis, el verso 6. Chapter 20 of Revelation, verse 6. Dice así, si lo puede, lo lee conmigo. Bienaventurado, otra vez, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Igual, primera resurrección,
Segunda resurrección. Same, the first resurrection, second resurrection. No hay una intermedio, no lo hay. There is no in between, there is none. Algunos dividen la primera entre una parte y segunda parte, pero no encuentro base bíblica para eso. Some split the first resurrection in a first part and a second part. Hay una primera resurrección. But there is no biblical truth to that. There's a first resurrection. El Señor levantará a los suyos cuando él venga. The Lord will raise his people when he comes. Y una segunda resurrección. And a second resurrection. Mucho tiempo después. Many years later. Ah, pero aquí dice bienaventurado y qué más, mis amados. But this says y blessed santo, and el que holy. Tiene parte de la primera resurrección. Those who share in the first resurrection. Y entre las bendiciones aquí mencionadas. And among the blessings here. Es que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Aleluya. Is that the second death has no power over them. Sino que serán, dígalo conmigo, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. But that they will be priests of God and reign with him for 1,000 years. Muchos pensamos que esos 1,000 años son 1,000 años. Some people believe that these 1,000 years is strictly 1,000 years. Otros creyentes en Cristo que también van para el cielo. Other believers who will also go to heaven. Piensan los 1,000 años son así como los 10 días. Son that 1,000 years is symbolic, it's just a long time. Y hay gente que se desespera y se amarga la vida por esto. And some people they suffer through this. A mí lo que me interesa es estar con el Señor. But what I care about is being with the Lord. ¿Dónde, cuándo, cómo él lo puede resolver, pero estar con él? Where, when, how, whatever, I just want to be with him. ¿Qué? ¿Cómo definimos el cielo? Estar con el Señor. How do we define heaven? Being with the Lord. Estar con el Señor. Being ¿Qué with vas, the Lord. ¿Qué va a ser allá? ¿Qué va a ser aquí? Estar con el Señor. Whether it's here, there, it's being with the Lord. Apocalipsis 20, 14. Chapter 20, verse 14. Lo lee conmigo. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. De esto nos está librando el Señor. This is what the Lord is freeing us. ¿Cómo of? Pasa esto? Porque mi pecado me separa de Dios. Why? Because my sin separates me from God. Y estamos entendido que la Biblia dice que todos somos pecadores. We understand that the Bible says that we are all sinners. Sí, sí, inclusive yes, usted, inclusive you, usted. Even todos you. Somos pecadores. We're y nuestro pecado nos separa de Dios. And our sin separates us from God. Y la paga del pecado es la muerte, esa muerte. And the wages of sin is this death. Pero somos librados por ella, por la obra salvífica de Cristo en la cruz. But we are freed from that death because of the saving grace of God on the cross. Él pagó mi deuda para que yo no tenga que pagar por mi deuda. He paid my debt so I don't have to pay my debt. Así que cuando corro a Cristo, so when I run to Christ, le pido perdón, and I ask for forgiveness, él me lava con su sangre preciosa, he washes me with his precious blood, y me da el regalo de la vida eterna, and he gives me eternal life. Y paso a ser santo y bienaventurado en Cristo Jesús. And I am blessed and holy in Jesus Christ. Pero Satanás, but Satan, el Hades, and Hades, y todo aquel que no se fue inscrito en el libro de la vida, and all those who are not written in the book of life, fue lanzado al lago de fuego. Were thrown into the lake of fire. ¿Que cómo lo llama la Biblia? And what does the Bible say? La segunda muerte. The second death. La vida terminará. Life will end. Ya sea usted acostado en su cama, whether you're laying in your bed, o en un accidente o por violencia, accident, no sé. Or violence. Pero hay que asegurarse morir en Cristo. But we have to be sure that we're dying que in Christ. Que nada lo separe del amor de Cristo. That nothing separates que you from the love of Christ. Que nada lo separe de su fidelidad that al Señor. Nothing separates you from your fidelity to the Lord. Mi hermano que está en casa, que me escucha, que nada te separe de la fidelidad al Señor Jesucristo. And you are nada. Listening. Let nothing separate you from the love of Christ. No importa cómo se llame o quién sea, que nadie te separe de Cristo Jesús. No matter the name or what it is, let nothing separate you from Christ. Y quiero terminar, and I want to end, haciendo muy poco comentario, making a short commentary, leyendo, me permiten ustedes, 8 versos del capítulo 21 de Apocalipsis. To read 8 verses in the book of Revelation. Porque otra vez, el que dijo yo soy el primero y el último. Because once again the one who said I am the beginning and the end.
tiene potestad y él guiará esta historia hasta donde él quiere que vaya. Has power and will take this story to wherever he wants it to go. Si estará el anticristo. The antichrist will raise up. Se levantará el falso profeta. The false prophet will raise up. Se levantará la bestia. The beast will rise up. Habrá un gobierno mundial. There will be a global government. Pero finalmente esto irá a donde la palabra de Dios dice que irá. But in the end, this is going to go where the word says it's going. Por eso el Señor dijo, no tema. And that's why the Lord said, do not be afraid. Mi hermano en Cristo, no tema. My brother in Christ, do not be afraid. Mi hermano en Cristo, no tema. My brethren in Christ, do not be afraid. Mi hermano en Cristo, no tema. Do not be afraid. Y si algún día nos toca dar la vida por el Señor. And if one day we have to give our life for the Lord. Me acuerdo de Policarpo. I will remember Polycarp. Que dijo, oye, tú me vas a quemar, pero esto va a parar. You're going to burn me, but this is going to stop. Pero a ti te espera el fuego eterno que nunca se apaga. But the lake of fire is waiting for you. El Señor dijo, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Do not fear those who can only kill your body. Teman fear aquel que puede matar el cuerpo y el alma. He who can kill your body and your soul en el lago de fuego eterno. In the lake of fire. ¿Cómo escapo de the eso? Eternal fire. How can I escape? Corriendo this? A Cristo. By running to Christ. Pidiéndole perdón. Asking for forgiveness. Diciéndole, Señor, perdona mi pecado. Saying, Lord, forgive my sin. Oh, acéptame, recíbeme. Accept me, receive me. Y el Señor dice que el que viene a él, él no le echa fuera. And the Lord says that whoever comes to him, he will corra not reject. A Cristo hoy y sea salvo. Run to Christ today and be saved. Corra a Cristo hoy y sea salvo. Run to Christ today and be saved. Los que están aquí aún no conocen al Señor, no salga de aquí sin antes venir a Cristo y pedir perdón. Those of you who are here, if you don't know Christ, don't leave here without asking for forgiveness. Leamos Apocalipsis 20, 21, los versos del 1 al 8. Let's read chapter 20 from 1 to 8. Chapter 21. Lo leemos en español e inglés, ¿ok? We'll read it in Spanish and English. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Then I saw a new heaven and a new earth. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. For the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea. ¿Habrá un cielo nuevo? Is there a new heaven? Y es Dios que destruirá este y es Dios que hará nuevo. And it's God who will destroy this one and make the new one. Asegúrese de estar ahí. Be sure to be there. Y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén. I saw the holy city, the new Jerusalem. Que bajaba del cielo, precedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Coming down out of heaven, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Acuérdese que esto es una visión que Dios le dio a este hombre. Let me stop here and explain. This was a vision given to this man. De hecho, el que lo recibió estaba deportado en o encarcelado en una isla bien pequeña, la isla de Patmos. As a matter of fact, the one who received it was imprisoned in the island of Patmos. Cuando murió el emperador, lo dejaron libre. And when the emperor died, they let him free. Pero él también estaba sufriendo por Cristo. But he was also suffering for Christ. El verso 3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía. And I heard a loud voice from the throne saying. He aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Look, God's dwelling place is now among the people and he will dwell with them. Y ellos serán su pueblo. They will be his people. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. And God himself would be with them and be their God. Y el 4 dice, y él, léalo conmigo, y él enjugará toda lágrima de los ojos. He will wipe every tear from their eyes. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. There will be no more death or mourning or crying or pain. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Aleluya. The old order of things has passed away. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he who was seated on the throne said, yo hago nuevas todas las cosas. I am making everything new. Y añadió, then he said, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Write this down for these words are trustworthy and true. Y también me dijo, he said to them, ya todo está hecho. It is done.
Yo soy el Alfa y la Omega. I am the Alpha and the Omega. El principio y el fin. The beginning and the end. Y al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. El que salga vencedor heredará todo esto. Those who are victorious will inherit all this. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. And I will be their God and they will be my children. Hay agua de vida gratuita en Cristo Jesús. There is free water in Jesus Christ. Él es la fuente de agua de vida. Corre y bebe de Cristo Jesús. He is the fountain of life. Run to Jesus Christ. Yo le quisiera invitarle ahora que estemos de pie para leer el último verso. Stand up to read the last verse. Y léalo conmigo. Read it with me. Porque de esto nos ha librado el Señor. Because of this the Lord has freed us. El verso 8 dice, verse 8 says, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte. Esta es la segunda muerte. De eso nos ha librado el Señor. A Él sea la gloria y el honor por siempre y siempre y siempre. Señor, gracias. Lord, thank you. Te bendecimos y te exaltamos. We bless you and we exalt gracias you. Por una salvación tan grande y preciosa. Thank you for such a grand salvation. Gracias que Cristo dio su vida por salvar la mía. Thank you because Christ gave his life to save mine. Gracias, Padre, por enviar a tu hijo a morir por mí. Thank you for sending your son to die for me. Y gracias que un día lo entendimos. And thank you that one day we understood. Que tú abriste nuestros ojos. That you opened our eyes. Y corrimos a ti. And we ran to you. Y alcanzamos tu salvación. And we reached your salvation. Oramos por aquellos que no han corrido a ti para que hoy corran a ti. We pray for those who haven't done so yet to run to you. Y puedan ser salvados en Cristo Jesús. And be able to be saved in Christ Jesus. Ayúdanos a los que ya hemos creído. Help us to those of us who believe. Hacerte fieles. To be faithful to you. Pase lo que pase. No matter the cost. Serte fieles hasta el final. To be faithful to you to the end. Serte fiel, pase lo que pase, Señor. To be faithful to you no matter the cost. Ayúdanos. Help us. Oro porque levante nuestros ánimos. I pray that you lift our spirits. Porque nos dé nuevas fuerzas. To give us new strength. Nuevo entusiasmo. New enthusiasm. Y la paz, Señor, que tan solo tú sabes dar. And the peace that only you know how to give. Y que tú levantes este pueblo. And that you rise up your people. Y que proclamemos y contemos a otros que hay vida en vida en Cristo Jesús. That we proclaim and tell others that there is life, eternal life in Jesus Christ. Para que otros también puedan ser salvos. So that others too can be saved. Gracias por este tiempo. Thank you, Lord, for this time. Danos una semana de victoria en Cristo. Give us a victorious week in Jesus Christ. Para gloria y honra tuya. For honor and glory of you. Amén. Amén. Amen.